Aguilar Quintanilla, Ábalos Guerrero, Vítez Páez, Tirón Pérez, Leal Marroquín, Marroquín Quintanilla, Mejía Cruz, Molina, Porto Ganuza, Orellana Luna, Paredes Santa María, Rivas Rodríguez, Sánchez Girón, Torres Cuella, Valdizón García. Son los estudiantes que van a seguir perteneciendo al grupo Aaron Sebek.
Los demás que no mencioné pasan a ser del A11 a C a partir del día lunes. Identifíquese si le digo su apellido. Andrea Chávez, Alvarado Marroquín, Arevalo Amaya, Cerrato, Chávez Vázquez, Chinchilla, Crespín, Guardado, Guzmán Lemus, Hernández Rivas, Landaverde Alfaro, Ramírez Galdames, Romero Albanés y Trigueros Álvarez. Solo uno había. No puede ser. Su guía de práctica arranca con la parte de socialización. Primero aparece en el archivo. Vamos a ver. 2017, desarrollación de la medida. Después de la carátula y una página en blanco, dice desarrollo de lógica de programación, técnico de hardware de computacional, guías de socialización. Eso es para la socialización. En medio, bien avanzado, van a encontrar otra carátula grande que dice guías de práctica de desarrollo de lógica de programación. No me pregunten qué página es porque no tiene el número de página. Está en medio. Dice guías de práctica de desarrollo de lógica de programación. Ya se ubicaron. Ajá, después dice recursos y bibliografía. Y dice 3. Ahí sí tienen página 3. Página 4, unidad de competencia 1 de 3, creación y representación de algoritmos computacionales. Se ubican. Y luego viene una práctica que dice sistemas numéricos y tipos de datos. Estamos. Esa práctica no es práctica, es algo que usted debe de hacer previo a hacer la práctica 2. Esto lo tienen que hacer ustedes, yo no lo voy a revisar, pero se va a asumir que esos conocimientos usted ya los tiene, que son identificar sistema numérico binario, hexadecimal, octal y decimal y realizar conversiones entre esos números. O sea, la hace usted en su casa o donde sea. Vamos a arrancar desde la que dice práctica 2, página 10. Aplicación de la metodología para la solución de problemas. Esa sería la primer práctica de este módulo. ¿Se ubica? Práctica 2, aplicación de la metodología para la solución de problemas. Esa es la que se estaría trabajando. La anterior la hacen ustedes. Bien, vean ahí que, por dónde está y pues ponen una hojita o algo por el estilo para que no se vayan a perder. Y vamos a regresar al inicio de su manual y nos vamos a enfocar donde dice recursos y bibliografía. Después de la carátula, recursos y bibliografía, vamos a quedar claros de qué es lo que necesitamos en este módulo para poder trabajar. ¿Estamos? ¿Ya? Vale. La siguiente es la lista de materiales que ustedes deben utilizar y recursos que deben de tener de forma individual para poder trabajar y ser exitosos en este módulo.
Recursos personales, necesitan una computadora con Windows o Linux. Se recomienda Ubuntu Desktop si usted tiene Linux. Y con al menos 1 GB de RAM, yo recomiendo por lo menos 2. Que lo ideal sería tener unos 4 hoy en día. En el aula usted debe traer su guía de socialización y de práctica, o sea, su manual, el cual es obligatorio a partir de la próxima semana. Si no lo trae, no entra a práctica. Cuaderno de anotaciones, también es indispensable. Libreta de papel bond tamaño carta, es indispensable. O páginas de papel bond donde va a trabajar, por lo menos durante la primera mitad de este módulo. También necesita borrador, lápices y sacapuntas. Bibliografía de consulta. Hay 4 documentos ahí, 4 libros que le van a servir mucho. Todos están disponibles en la biblioteca institucional. Primero, curso de lógica de programación de Ricardo Sey, de Digerati. Computación, metodología, lógica computacional y programación de Rosario Borges y Román Rosales, de McGraw-Hill. Esos son de introducción a la lógica de programación. Se van a ocupar durante las primeras 4 o 5 semanas de este módulo. Luego, Java cómo programar, 5ª edición, de Dittel and Dittel, de Pearson Education. Ese libro lo va a identificar porque tiene unas como hormiguitas en la portada. Y luego, título 4, Piensa en Java, 2ª edición, de Bruce Eckel, de Prentice Hub. Esos 2 últimos libros son de Java, son casi biblias de Java, muy grandes. Se encuentran disponibles en internet, versión PDF, si usted quiere buscarlas. Están disponibles en la biblioteca y también están disponibles como recurso electrónico en la biblioteca, para que ustedes puedan acceder ahí siempre que lo necesiten. Sitiografía y texto de consulta, aparecen 3 sitios web. Todos están en inglés, pero son los mejores sitios de consulta. El tutorial de Java, de los documentos de Oracle, es el primero. Luego, siempre los documentos de consulta de JavaZone, es el segundo. Y ese es un sitio muy interesante que habla, tiene un curso de Java, que es Course Materials de Corp Servlets, para que usted lo consulte en el momento que lo considere adecuado. Está en inglés. Bien. El entorno de desarrollo con el que vamos a trabajar no aparece ahí, lo voy a describir acá. Aquí se va a trabajar con Windows. Que puede ser 7, 8, 8.1 o 10. Yo digo sí que es fea, no se usa. Java versión JDK. Versión JDK. Déjame verificar qué versión fue de varias versiones. La versión 8U77. NetBeans. Si quiere, pues también puede utilizar Eclipse. Y el programa DFD. Así se llama, DFD.
Bien, hoy sí nos vamos a la práctica 2. Regresamos. Y ahora solo vamos a hacer una parte de esa práctica. Pero es suficiente para que se empiecen a desoxidar de la mente. Práctica 2, aplicación de la metodología para la solución de problemas. El objetivo es desarrollar o empezar a trabajar lógica matemática. Pensar matemáticamente de una forma secuencial. Los resultados de aprendizaje o lo que usted debe aprender es desarrollar el pensamiento lógico encontrando la solución a diversos problemas. Por favor, lo pone en vibrador, en donde se aplica la aritmética básica. Desarrollar el pensamiento lógico encontrando la solución a diversos problemas siguiendo la metodología para la solución de problemas, del cual vamos a hablar con más detalle en clase, y es la razón por la cual no vamos a terminar toda la práctica. Material equipo, una libreta de papel bond tamaño carta que probablemente no trajeron, así que cuaderno, lápices, sacapunta, borrador y calculadora. Nociones de lógica. La lógica está relacionada con la coherencia y racionalidad. No únicamente está relacionada con la matemática, sino con todas las ciencias. Tradicionalmente se maneja que el que es bueno en matemática es bueno en lógica. Idealmente debería ser así, pero no siempre es cierto, al menos aquí en el contexto de este país. ¿Verdad? Todos tenemos acciones y racionamiento lógico. Aquel que no lo tiene, pues tiene problemas serios. Por ejemplo, cuando nos bañamos, seguimos un orden lógico. Cuando hacemos el café, seguimos un orden lógico. Cuando se cambia de ropa, hace un orden lógico. Hay ciertas cosas que no las puede hacer antes de otra. No se pueden poner los zapatos y después los calcetines. ¿Verdad? No se puede echar el champú sin haberse, qué sé yo, mojado el pelo. O pasarse el jabón con el pelo, con el cuerpo seco. No puede. No puede planchar la ropa si ya la tiene puesta. ¿Me entienden? Todos hacemos acciones de forma lógica, pero son cotidianas que nuestra mente, pues generalmente no se pone a pensar en eso. El objetivo de esta primera parte de la práctica es que ustedes empiecen a ver ciertos problemas y los resuelvan aplicando su lógica. En algunos casos, mejor dicho, en la mayoría va a tener que hacer un planteamiento matemático para darle solución. Bien, ejercicio. Resuelva los siguientes problemas dejando constancia del proceso de razonamiento. Oigan, razonamiento y respuesta. Primero, un chico gastó la mitad de su dinero en el desayuno y la mitad en el cine y se quedó con $200. ¿Cuánto dinero gastó en el cine? Dos. ¿Cuál es el signo matemático que debemos poner entre los números 2 y 3 para formar un número mayor que 2 y menor que 3? 3. El matrimonio López tiene varios hijos. Cada hija tiene el mismo número de hermanos y hermanas. Y cada hijo tiene dos veces más hermanos que hermanas. ¿Cuántos hijos e hijas tiene el matrimonio López? 4. Un ladrillo pesa una libra más medio ladrillo. ¿Cuánto pesa un ladrillo y medio? 5. Si a un número de 3 cifras le sustraemos 7, se volverá divisible por 7. Si le sustraemos 8, se volverá divisible por 8. Si le sustraemos 9, se volverá divisible por 9. ¿Cuál es ese número? Y 6. 5 chicos estaban mirando la televisión. Estaban sentados en 2 sillas y 3 butacas. Descubra dónde estaban sentados A, B, C, D y E. Sí se sabe que A y B se sentaban en un mismo tipo de asiento. B y D se sentaban en tipos diferentes. D y E se sentaban en tipos diferentes. Con eso tienen suficiente. Veamos cómo andan con el pensamiento. Hagamos el más fácil, el 4. Un ladrillo pesa una libra más medio ladrillo. ¿Cuánto pesa un ladrillo? ¿Cuánto? 5 libras. 2.25.
Hágalo. Lo que interesa es ver su razonamiento, por qué llegó a esa respuesta. Búsquelo, está en la mitad. Eso está, ahí está en socialización. Tiene que buscar la sección de guías de práctica. Por aquí dicen que pesa una libra y media. Hoy escuché que dijeron. Ajá, pero ¿por qué? Si esto es correcto, ¿por qué? Por ahí dijeron 2.25. ¿Por qué? ¿En qué se basan para encontrar esa solución? Así como en la mañana decían que una resistencia estaba mala porque la diferencia porcentual era mayor que la tolerancia establecida. Esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿por qué les da una libra y media? ¿Por qué les da 2.25 libras? Ajá. Porque si un ladrillo pesa una libra y medio ladrillo, entonces medio ladrillo pesa... sería 1.5. Y medio ladrillo pesa 0.75 libras. Y 2.25 más 0.75 es 2.25 libras. Ya dice 2.25. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Alguien tiene otra respuesta o otro análisis? Diga, ¿por qué? Porque se está diciendo que un ladrillo pesa una libra y media de eso. Una libra más medio ladrillo, o sea que pesa más de una libra. Un ladrillo completo pesa 1.5. ¿Cuánto pesa un ladrillo y medio? Creo que le va a dar más de una libra, ¿verdad? A ver, diga, veamos, dice, por favor. Dice que un ladrillo pesa una libra más medio ladrillo. Correcto. Entonces, el medio ladrillo pesa una libra también. Entonces, el ladrillo pesa 2. Un ladrillo y medio pesa 3. ¿Quién piensa de otra manera? Tenemos tres planteamientos distintos. Yo a ninguno les he dicho que está mal, y a ninguno les he dicho que está bueno. Ese problema se resuelve haciendo un planteamiento algebraico. Tienen que hacer un planteamiento algebraico, muchachos. ¿Una libra, profesor? ¿Una libra por qué? Porque dice que un ladrillo pesa una libra más medio. ¿O sea que pesa más de una libra? ¿Y me pide cuánto pesa un ladrillo y medio? Planteenlo algebraicamente. ¿Cuánto pesa un ladrillo y medio? Aquí el compañero dice 1.5. Tenemos, nadie pega, no coinciden. ¿Ven cómo
se ven las cosas de forma diferente, pero nadie me hace caso, no lo plantean matemáticamente. Asígnele variables a cada elemento, que el peso sea una variable, que el medio ladrillo sea una variable, que la libra sea una variable, y despeje, y le va a tener la respuesta de forma mágica. 2 libras, otro valor distinto. No digo que esté malo, tampoco digo que esté bueno. Aquí de eso se va a tratar, muchachos. Pensar. Si ustedes vienen y dicen, sí, por ejemplo, L es ladrillo, si P es el peso, ¿cómo plantarían algebraicamente esa ecuación? Según la afirmación inicial, no la pregunta. Sería P. ¿P? P igual a P más 1 sobre L. ¿A qué? P más 1 sobre... No, L sobre 2. ¿L? P, no, P más L sobre 2. ¿Será? ¿Qué dice la afirmación? No, L es igual, L es igual. Lean. Dice que el peso de un ladrillo es igual a una libra más el ladrillo. ¿Cómo plantean eso en la ecuación? Si ya tenemos P y L, ya le asignamos. Un ladrillo más es una libra, ¿verdad? Sí. Una libra más L sobre 2. Entonces es 1 más L sobre 2. Tienen dos incógnitas, pero hay una incógnita que se la pueden quitar si analizan bien el problema. ¿Por qué? Porque no, teóricamente usted puede plantear L sobre 2 porque es la mitad más una libra más la mitad de un ladrillo, L sobre 2. L es ladrillo. ¿Y P qué es? ¿El peso de quién? ¿Y entonces? Ya dijeron la respuesta. Top 25. Una ecuación. Voy a repetir. ¿Qué es L? Ladrillo. ¿Y qué es P? ¿De cuántos ladrillos? ¿Y entonces? ¿Cuál variable se va? No son P y L iguales. ¿No es el peso de un ladrillo el que quieren encontrar? No, no estoy hablando de la pregunta, estoy hablando del razonamiento inicial. Después viene la pregunta. Es que para calcular cuánto pesa un ladrillo y medio, tienen primero que determinar cuánto pesa un ladrillo, cuántas libras. Eso es lo que está haciendo usted ahorita. Ni siquiera está contestando la pregunta. ¿El peso P de quién? De un ladrillo. ¿Y la L qué es? ¿Y entonces? ¿Puede quitar L o puede quitar P? Porque son lo mismo.
¿Qué quiere quitar? L. De péndulo. ¿Cómo queda el péndulo? Despéjelo y me da la respuesta. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto pesa el ladrillo en libras? 1.5 libras. ¿Cuánto pesa un ladrillo y medio? 2.25. Así encontró la solución. Hay dos tipos de ladrillo. Ajá. Hay dos tipos de ladrillo. ¿Cuál es uno? Uno que contiene las partes. Así lo hice yo, medio 2.25. No, otra forma de plantearlo. No hay problema. Yo no sé si usted lo hizo así o usted lo hizo de otra manera. ¿A qué llegamos y cuál es la conclusión? Para llegar a un resultado, por lógica de programación, podemos seguir caminos distintos. Ellos tienen una manera de programar, ellos tienen otra, él tiene otra, él tiene otra. Y como aquí no vamos a ver estándares de programación, se va a evaluar resultado, es decir, que el programa haga lo que nosotros le hemos pedido. ¿Cómo lo hizo? Por el momento no importa, porque la lógica es diferente para cada uno, pero al final hay que llegar al mismo resultado, porque si no llega al resultado esperado, su lógica está mala. ¿Qué otra cosa podemos ver? Hay que ver las cosas más allá de lo obvio. Porque matemáticamente estaba expresado, pero al final, si usted se pone a pensar, que son los principios del cálculo matemático, P y L eran lo mismo. Entonces, 1.5 libras. Ahora, cuando ya sabe usted cuánto es el peso de un ladrillo, responde la pregunta que está después. No va a ser las dos cosas de un solo, porque no le vaya a dar respuesta. Otro elemento que se aprende: analice el enunciado del problema y segmente, vaya paso por paso. Ok, veamos el otro. ¿Está el más fácil? No, este no era el más fácil, realmente el más fácil era el del símbolo, que es el 2. ¿Cuál es el signo matemático que debemos poner entre el 2, números 2 y 3, para formar un número mayor que 2 y menor que 3? Esto significa que tenemos una secuencia numérica que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Y la pregunta es, ¿qué signo matemático debo colocar entre estos dos señores para que el número resultante sea, ¿qué? Sea mayor que 2, pero menor que 3. O sea, debe ser mayor que 2, pero también tiene que ser menor que 3. ¿Qué símbolo matemático hay que poner? Menos. ¿Cuál? ¿Mayor que o menor que? ¿Cuál es ese? Sería mayor o igual. Que dos es... Solo un símbolo. Sí, este sería 2 menor que 3. Y. ¿Ah? O sea, este sería pues. Símbolo, ajá. Ese no es un símbolo. Ese es de igualdad. Mayor o menor son de igualdad, no entra. El de. Respuesta. Rápido. Poner un punto. ¿Un punto? ¿Qué número resulta? ¿Es mayor que 2? Sí.
menor que 3. Correcto. Ahí está la respuesta. Fácil. Este era el más fácil. ¿Qué pasa? Es que había gente muy buena en matemáticas, según vi las notas del curso. El problema es que matemáticas en el curso le evalúa memoria. Y aquí no se evalúa memoria. Sí, pues sí, no estoy acusando de nada. La memoria a mí no me importa, no me interesa. Bueno, ya de 6 ejercicios ya se resolvieron 2. Respondan en 1. Un chico gastó la mitad de su dinero en el desayuno y la mitad... No, quizás no, vamos a hacer otro más interesante. Ese no. El 5. Hagan el 5. Está más bonito. Hagan el 5. Si a un número de 3 cifras le sustraemos 7, se volverá divisible por 7. Entendiendo que es, si yo divido ese número por 7, debe ser resultado una división exacta. Sin residuo. Si hay un número de 3 cifras, o sea que solo va a estar entre 0 y 999. Si a ese número le quitamos 7, le restamos 7, se vuelve divisible por 7. Si a ese número le quitamos 8, se volverá divisible por 8. Si a ese número le quitamos 9, se volverá divisible por 9. ¿Cuál es el número que cumple esa condición? Aquí hay que tener claro los conceptos de operaciones aritméticas básicas. Si los tienen claro, en 5 minutos van a dar la respuesta. ¿Cómo? 504. ¿Cómo lo obtuvo? Multiplicando 7 por 8 por 9. Correcto. ¿Por qué multiplicó? ¿Perdón? ¿Por qué multiplicó? Por 7 por 8. ¿Por qué razón ocupó multiplicación? Porque si era multiplicado por ese número, si le restaba una misma cantidad, iba a ser divisible entre él. El compañero ya le dio la respuesta, compruébenlo. ¿Qué
4. Ahora, ¿por qué llegó a esa respuesta? Porque si divido 504 por 7. No. Ajá, pero. O sea, las tres cifras que están dando al dividirlas por 504 siempre una respuesta varias. ¿Seguro? Sí. O sea, no es la razón por la cual encontraron ese número. Hay una razón. ¿Cuál es la razón? El problema les está describiendo un algoritmo. Y usted lo que hizo es aplicar el algoritmo contrario. Multiplicó y sumó. El algoritmo resta y divide. Lo contrario de la división es multiplica. Y lo contrario de la resta es suma. Esa es la razón por la que dieron un número. No es a prueba y error, porque si es a prueba y error, usted, así como tuvo una grandísima suerte de haberlo encontrado, se pudo haber equivocado 100 veces. Cuando usted tiene un problema expuesto de este tipo con operaciones aritméticas, generalmente se prueba aplicando la operación aritmética inversa. En este caso, si me dice primero resto y después divido, lo lógico sería que para encontrarlo, primero multiplico y después sumo. Y así se encuentra. Bien, les queda de tarea resolver el ejercicio 1, el ejercicio 3 y el ejercicio 6. Bueno, lo demás no lo podemos ver porque no les he dado la socialización, lo vamos a hacer la otra semana, el día lunes. El lunes hacemos la socialización, ¿verdad? Voy a ir un poco rápido, así que es indispensable que lleven su guía de socialización. Hay cosas que están ahí que yo no voy a escribir ni nada, sino que simplemente lo voy a referir a la guía. Entonces, para avanzar, porque tengo que darles el contenido teórico, los fundamentos teóricos para la práctica 1, lo que nos hace falta, y para la práctica 2, ¿entienden? Pero los ejercicios estos que les acabo de mencionar, que son de lógica, eso los puede hacer sin necesidad de ninguna introducción teórica. Simplemente hay que sentarse y resolverlo. La otra semana, aleatoriamente, le voy a preguntar a alguno de ustedes cuál es la solución y por qué. Recuerden, me interesa o nos interesa más el por qué llegó a esa respuesta. Porque ese es el producto del razonamiento que usted tiene. ¿Verdad? Vamos a ver. Adicionalmente, usted debe resolver la práctica anterior. Como se les dijo, esa práctica yo no la voy a revisar. Es de ustedes, tienen que hacerla para ponerse al día, en el sentido de que aquí se va a asumir, usted ya puede hacer conversiones entre los sistemas numéricos que aparecen ahí. Ya se va a asumir, y ya se va a asumir que usted conoce los tipos de datos que ahí aparecen. Si tiene dudas, si tiene alguna consulta, puede perfectamente ir a buscarme. Yo tengo espacio para atender a estudiantes el día lunes, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. ¿Verdad? Ese es mi horario de consulta. Y el día martes, de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. O sea, tiene un espacio por la mañana y tiene un espacio por la tarde. Miércoles, jueves y viernes. Solo que me agarre por ahí, pero por lo demás, paso ocupado todo el día. Repito mi horario de consulta. Lunes, de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Me va a tragar. Martes, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. ¿Estamos? Esos son horarios. Asista, llévenme. Mire, estoy haciendo esto y... ¿verdad? Nunca llegué con las manos vacías, pues lo ideal es de que usted haya trabajado, intentado hacer algo para poder ayudar. ¿Verdad? Vamos a quedar hasta acá entonces, muchachos. Repito, diga. Les voy a dar el listado de los que sí van a seguir siendo del B.
A todos los que no mencione se van a pasar al C. O de, más, mejor dicho, ya son parte del C. A partir del próximo lunes, yo les voy a llevar su nueva boleta el lunes en la tarde. No les afecta las clases de la mañana porque son grupales. O sea, ahí no se segmenta. ¿Verdad? Ahorita les digo. Va a tardar una o dos semanas. No, les van a dejar entrar todavía. Ah, este, hasta otra semana. Va, ok. Ustedes son sección B, ¿verdad? Los siguientes estudiantes van a seguir siendo del B, los que no mencione van a ser del C. Walter Steven, Eric Alberto, Odir Ernesto, Saúl Alexander, Andrés Renato, Katy Alexandra, Mónica Gabriela, Daniel Ernesto, Gerardo René, José Rodrigo, Lenin Ernesto, Ángel Elfibio, Teresa Abigail, Eduardo José y Samuel Anselmo. Son los que van a quedar como estudiantes del 11B, que hay 15 personas. Los demás pasan a ser del C. ¿Estamos? Bien. Por favor, vamos a quedar hasta acá. Ah, la otra semana ya les voy a pedir que vayan buscando con quién van a trabajar durante todo el ciclo. Parejas. Ahorita solo me va a dar esta resolución. Pero no me gusta mucho que me digan la no podría. Imagínate el siguiente día te toca traer. Bueno, no había ganas de venir ya a la 1:10.